¿Cómo les va? Muy, muy buenos días. Primer programa de esta semana. Hoy es lunes 26 de enero del año 2015. Muy buenos días. Quiero enviar un saludo a toda la comunidad de Escuelas Secundarias Técnicas aquí en el Distrito Federal que nos acompañan día a día. Y también, ¿por qué no? Enviar un saludo a toda la comunidad de Escuelas Secundarias Técnicas a lo largo y ancho de esta hermosa República Mexicana. Mi nombre es Ricardo Martínez. Me complace mucho estar esta mañana con nuestros alumnos. Ellos vienen de la Escuela Secundaria Técnica número 39. Pues ya lo dijeron, ellos vienen de la Escuela Secundaria Técnica número 39 y déjenme comentarles que hoy es el Día Mundial de la Educación Ambiental y por eso es que están los alumnos de la Técnica 39 para platicarnos de ello. ¿Y qué les parece si antes de comenzar con el tema nos presentamos? Así que vamos a comenzar de este lado. ¿Cuál es tu nombre? Hola, buenos días, mi nombre es Maciel Sánchez. Hola, buenos días. Mi nombre es Jocelyn Sánchez. Hola, buenos días. Mi nombre es Carla Munguía. Buenos días. Mi nombre es Mónica Hernández. Buenos días. Mi nombre es Itzel Reyes González. ¿Y la profesora? Consuelo García. Buenos días. Muy buenos días, chicos. Profesora, bienvenidos. Qué bueno que están por acá. También hacer un agradecimiento muy especial a los directivos de su escuela por las facilidades que les otorgaron para que pudieran estar esta mañana aquí con nosotros. Bueno, a ver, ¿quién nos platica? ¿De qué vamos a hablar? ¿Cuál es el tema que ustedes nos van a presentar esta mañana? Nosotros les vamos a hablar sobre cómo el cuidado del medio ambiente. Les vamos a platicar unas formas de cómo nosotros lo hemos hecho. Bien, ¿y de qué forma lo vamos a hacer? Platíquenos. Yo les voy a hablar. La ONU aprobó el programa de las Naciones Unidas del medio ambiente para que esto se diera y todo el mundo estuviera cuidándolo. Una frase muy célebre de Martin Luther King fue: si el mundo se acabara mañana, aún así plantaríamos un árbol. Yo pensaría que sí, ya que nunca sabemos cuándo se va a acabar el mundo y además de que nunca hay que perder las esperanzas. Muy bien, ¿quién continúa? Yo les platicaré sobre los países anfitriones que participaron en la Asamblea General del Cuidado del Medio Ambiente. Bueno, los países que participaron fue Brasil, India, Ruanda y México en el 2009, en la cual se hizo el tema Unidos por el Planeta, Unidos para Combatir el Cambio Climático. Este tema surgió para concientizar a la gente sobre lo que es el cambio climático. Primero, el cambio climático es generado por el efecto invernadero, que hace que los rayos del sol entren pero no puedan salir de la Tierra, y esto tiende a que modifiquemos el ecosistema de varias especies. Un ejemplo sencillo sería el oso polar, al derretir los casquetes polares. Tenemos que actuar ya. El ser humano, a medida que cambia, está destruyendo las pocas y últimas áreas salvajes o naturales que quedan. Además, están extinguiendo especies de plantas y animales. También está contaminando el mar, el aire, el suelo y las aguas. Además, el medio ambiente en general. De seguir este proceso, pues las futuras generaciones ya no podrán ver lo hermoso que ahorita podemos el placer de ver. El hombre no tiene derecho de destruir el medio ambiente y su biodiversidad. Bueno, ahora les platicaré un poquito sobre la biodiversidad. La biodiversidad es la gran variedad de seres vivos y me gustaría decir que México es un país megadiverso, ya que contiene gran número de ecosistemas. Actualmente está en el puesto 3, ocupa el quinto lugar en plantas, el quinto en anfibios, el segundo en reptiles y el 11 en la población de aves. Pero esto puede cambiar si seguimos destruyendo el medio ambiente. Desgraciadamente, anteriormente muchas especies han pagado nuestros daños hacia la naturaleza. Un ejemplo sencillo sería el oso polar, el lobo mexicano, el sapo mexicano, que están extintos. El cóndor norteño, que es una majestuosa ave que habita en las montañas de Baja California, que está en peligro de extinción. Y el carpintero imperial, que no se ha vuelto, no se ha visto a ver en Sonora. Y esto es símbolo de que tenemos que actuar ya, porque somos la única especie que puede razonar y que tenemos que protegerla. Bueno, yo les voy a hablar sobre los objetivos del programa. Es la toma de conciencia
que es ayudar a las personas a sensibilizarse y a tomar conciencia sobre el problema ya existente en el planeta. Las actitudes es ayudar a las personas a tomar el interés necesario para poder revertir el problema que hay en el medio ambiente. Las aptitudes, que son sacar las habilidades y los hábitos necesarios para poder ayudar, y la participación, que es cuando ya todo mundo, con lo poquito que se pueda, ayudan mucho al medio ambiente para poder salvarlo. Bueno, yo les voy a hablar sobre los métodos de prevención. Bueno, en primera, lo que deberíamos hacer es cuidar el medio ambiente. ¿Cómo? Pues utilizando el método de las 3 R's, que sería reducir, reciclar y reutilizar. Limitar o impedir la tala de árboles, reciclar la basura, separarla, podríamos también dejar de utilizar los aerosoles, que eso hace que dañe la capa de ozono, entre otras. Bueno, pues todo esto nosotros hemos colaborado en diversas formas. Una de esas formas era que cuando nosotros nos bañamos sobra siempre un cachito de jabón. Entonces ese jabón, pegarlo al jabón que tenemos nuevo. Aún así seguiremos contaminando, pero ya no de la misma manera que ese cachito de jabón que se quedó lo tiremos a la basura y siga contaminando. Bueno, otra podría ser cuando estemos utilizando, por ejemplo, el celular, apagar la televisión, o cuando vayamos a salir, apagar los aparatos electrónicos, ya que eso también contamina el ambiente. Aquí mi familia, cambiamos los focos amarillos por focos ahorradores. Estos focos ayudan a no contaminar tanto el medio ambiente, y pues puedes ir a donde pagas el recibo de la luz y llevas tus focos amarillos y los cambias por los focos ahorradores. Adelante. También, bueno, en mi casa, una suposición de utilizar las 3 R's sería reducir, reciclar y reutilizar. En reducir, bueno, consumimos menos materia prima. En reciclar, pues cuando a veces encontramos botellas de plástico o compramos agua embotellada, pues lo que hacemos es llevar las botellas y juntarlas. En reutilizar, pues una suposición sería cuando ya se acaba el ciclo escolar y utilizamos nos sobran hojas en los cuadernos, las quitamos y las llevamos a un centro donde las puedan volver a hacer nuevos cuadernos. Bueno, yo pienso que podemos empezar desde la escuela. Por ejemplo, si vemos que alguien tira un papel, decirle que lo recoja aunque no haya sido de él, y así tomar el liderazgo como líder, también yo poner el ejemplo. Y yo colaboro juntando las pilas de los controles, las llevo a centros en los que las reciben y las reciclan, porque ellos ya saben qué hacer con ellas, ya que contaminan mucho el medio ambiente. Bueno, yo les quiero preguntar algo. Ustedes están hablando en lo personal de las actividades que hacen, pero en su escuela, ¿qué medidas toman para utilizar, como dijo su compañera, las 3 R's? Pues en mi escuela nos han enseñado a que, por ejemplo, si nosotros tenemos mucho tiempo la llave abierta cuando vamos al baño a lavarnos las manos, pues hay que cerrarla si no la estamos ocupando. También siempre al final del año nuestra directora nos pide los cuadernos para que los reciclemos y ella ya los lleva a un centro donde ella los recicla. ¿Qué otras acciones hacen en su escuela? Pues otras acciones que podemos hacer es recoger la basura después del receso, echarlos en los botes de la basura, aunque muchos a veces dicen que el personal es el que se ocupa, nosotros también tenemos que colaborar juntándolos la basura. Bueno, antes de continuar con nuestros alumnos, vamos al chat, ya está ahí disponible. Recuerden que pueden hacer ahí sus comentarios, hacerles preguntas a los chicos de la técnica 39. Y vamos con Alma. Adelante, Alma, por favor.
Así es, ya estamos recibiendo comentarios de las escuelas. Primero saludar a los que están conectados, 113 Manuel, en la 68, en la 107 Ricardo, la técnica 34, la técnica 56 y otra técnica que no nos ha dicho de qué secundaria viene y nos dice la 56, es muy importante en la técnica 56 se germina el encino para que posteriormente se done, para que se trasplante en los bosques de Tlalpan. Nos dice, es muy importante la participación en este tema de los alumnos. Felicidades. Muy bien, pues ahí están los comentarios, chicos. ¿Tienen ustedes algún proyecto en su escuela para reciclar? Actualmente nuestra directora nos está pidiendo botellas de PET. Ella nos va a hacer en un contenedor y al final del año o al final del bimestre ella las va a llevar a reciclar, todo esto con el fin de que dejemos de contaminar. Y si compramos botellas de agua, pues hay que seguirlas reutilizando hasta que ya la botella ya no sirva. Sí, ya cuando ya esté toda opaca, ¿no? Ya, sí, que digan, ya hay que tirarla. Sí, vamos a comprar otra y... Y hay que seguirlos reutilizando. Bueno, comentaban también que en su casa alguno de sus compañeros dijo que cambiaron los focos. Sí. No nada más los focos se pueden cambiar. Se puede utilizar, reutilizar, por ejemplo, el agua de la lavadora. La podríamos utilizar para lavar el patio, pudiera ser, ¿no? ¿Qué es lo que hacen ustedes en sus casas? En mi casa, por ejemplo, mi mamá trata de ya no ocupar tanto... La estufa eléctrica, ahora si la conecta, la trata de desconectar también para que dejemos de contaminar. Mi papá deja de usar mucho el carro, antes lo usaba para diario ir al trabajo, pues ahora también tenemos medios de transporte y los podemos utilizar dejando el carro a un lado. Bueno, aquí lo que hago en mi casa es separar la basura orgánica e inorgánica. Ya cada día de los carros de basura pasan y ya tienen un día específico para tirar cada basura, la orgánica o la inorgánica. Y es muy cierto, por ejemplo, muchas veces llevamos el bote de la basura o la bolsa y si va combinada ya no la reciben. Y de cierta forma está bien porque, seamos honestos, nos molestamos porque, oye, ¿cómo no me vas a recibir la basura, no? Si se supone que para eso la traigo, para que te la lleves. Pero el señor, el encargado del camión de basura, de cierta forma nos está educando, ¿estamos de acuerdo? Sí. ¿Por qué? Porque somos muy desordenados muchas ocasiones, de que, ay, no importa, rompemos el cascarón del huevo y lo ponemos con papel o con alguna otra cosa. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que no se va a hacer como lo está planteando las autoridades, no se va a poder hacer el reciclaje, no se va a poder hacer la separación de residuos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Qué más hacen ustedes en su casa, chicos? Otra cosa que podemos hacer es, cuando llueve, poner cubetas en las goteras para así echarle al baño, porque el baño me parece que gasta 20 litros en cada vez que le jalas a la palanquita. Uh-huh. Y lo que podemos hacer es reutilizar el agua y echársela al agua del baño. Por ejemplo, vinieron hace un tiempo gente del sistema de aguas de la Ciudad de México y nos platicaron acerca del uso el buen uso del agua dentro del baño para la regadera, me refiero a la regadera y me refiero también al WC. Y hay unas bolsas especiales que, por cierto, no son muy caras, que podemos poner dentro de la caja para ahorrar, y cada descarga podemos ahorrar hasta 6 litros. Profesora, tiene un comentario, adelante, por favor. Bueno, un consejo que yo también les podría dar es, aparte de capturar el agua de la regadera en una cubeta para después reutilizarla, recopilar todas las pilas que se utilizan en la casa y llevarlas a un centro de acopio de pilas. Hay contenedores en las avenidas, en los camellones, donde pueden ubicar cuál les queda más cerca y llevar ahí sus baterías. También, bueno, en el parabús, ajá, también hay muchas veces aquí, dice aquí soy recolector de baterías, ¿no? Ajá. Y celulares. Bueno, entonces regresando, cuando, por ejemplo, estamos esperando a que salga la agüita caliente, podemos poner una cubeta. Entonces ya con eso ya no es necesario apretar el botoncito o jalarle la palanca
al WC y con eso ya lo podemos utilizar. Entonces estamos, no estamos desperdiciando el agua y le estamos dando un buen uso. ¿Qué más hacen en su casa? Yo, por ejemplo, en mi casa, cuando yo estoy viendo la tele y tengo la computadora, cuando estoy en Face o así, pues lo que hago yo es apagar mi computadora y ver la tele, porque así se gasta mucha energía y no, bueno. Bueno, cuando mi papá lavaba el carro, nosotros, en lugar de usar la manguera para enjuagarlo, usábamos dos cubetas, una con jabón y el otro con agua, y ya con eso lo lavábamos. Por ejemplo, perdón, adelante. También, hay lugares en donde llevamos el cartón, el periódico, el fierro, y ya es, bueno, ahí se puede volver negocio, porque, o sea, los llevan y les dan dinero, y ellos ya saben dónde llevarlos, todas esas cosas. También que debemos de contribuir a que debemos de reciclar la basura, ya que ha pasado en muchas veces donde los camiones llevan a tirar su basura, se hacen hoyos por toda la basura que hemos tirado y aparte esa basura hace gases y esos gases pueden llegar a que nuestro mundo llegue a explotar. ¿Qué propondrían? Son muchas seres. Para mejorar el ambiente en su comunidad, tanto escolar como alrededor de sus casas. Pues podríamos hacer campañas como de limpieza para así recoger la basura, aunque nosotros no la hayamos tirado, contribuimos a cuidar el medio ambiente. También hay veces que hay gente que no les importa cuidar el medio ambiente o no les interesa. Lo que podemos hacer es darles información todo lo que estamos destruyendo en nuestro alrededor. Ya esas personas ya van a saber y van a tomar conciencia para poco después pues tener un medio ambiente limpio. Yo creo que todos tenemos en cuenta lo que tenemos que hacer, que tenemos que cuidar el medio ambiente, pero muchas veces no lo hacemos y tenemos que cuidarlo porque nosotros estamos gozando de muchas cosas, tal vez las generaciones futuras no vean lo mismo lo que estamos viendo ahorita y es por eso que también tenemos que cuidarlo. También que cuando saquemos a pasear a nuestro perro, pues limpiemos los desechos que él hace, porque mucha gente saca a pasear a su perro y ahí deja todo tirado. O sea, eso está mal porque muchos niños salen a jugar y pues si se caen, pues ellos mismos se van a enfermar. Hay una, agarrando un poquito de lo que estás diciendo, hay una frase ahí por donde, en un parquecito por donde vivo, que dice, no permitas que tu canino ensucie mi camino. Y es muy cierto, de hecho, ahí en ese letrero hay una botella de refresco, de PET, con bolsas adentro. Entonces, por si uno no lleva bolsa para levantar las heces de nuestra mascota, ahí podemos tomar una. Y pues eso está muy bien, ya que ahora ya yo cuando saco a pasear a mi perro ya hay un palito que ya nada más es como unas pincitas y las recoge y ya puedes pasar a cualquier bote de basura y ya lo tiras. Y así dejamos también de contaminar, o muchas personas contaminan cuando sacan a su carro y saben que su carro está muy mal. Entonces muchos carros sacan mucho humo y pues en lugar de debemos de dejar hacer eso, porque tenemos una gran falta de cultura nosotros. Exactamente. O sea, el auto, ¿qué tenemos que hacer? Llevarlo a que le hagan una buena afinación. Al perrito, bueno, levantar las heces, porque cuando se seca se hace polvo y después todo eso lo respiramos y las consecuencias, bueno, pues son enfermedades. Además, aparte de que nosotros mismos estamos dañando el medio ambiente, también nosotros nos dañamos, así como en los días festivos que ahora están tronando cohetes, ese humo, bueno, ese olor nos puede hacer daño a nosotros. Entonces yo pienso que al mismo tiempo que estamos dañando el medio ambiente, también nos estamos dañando a nosotros mismos. Bien, bueno, tenemos más comentarios en chat. Adelante, Alma, por favor. Así es, nos estaban comentando aquí de la
situación que estaban platicando los chicos al principio del tema sobre la ONU. Y la ONU tiene un programa, un proyecto que se llama Plataforma Regional para la Innovación y la Transformación de Tecnología para el Cambio Climático, que sus siglas son REGATA. Los invitamos a que entren a la página del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, y hoy que están conmemorando este Día Mundial de la Educación Ambiental, tienen un portal muy interesante sobre qué pueden hacer desde sus escuelas para ayudar en este cambio climático. Bien, es muy cierto, Alma, recordarles que hoy es el Día Mundial de la Educación Ambiental, y los alumnos de la Técnica 39 nos vinieron a platicar acerca de algunas cosas que podemos cambiar para mejorar, tanto en nuestra comunidad escolar como en la comunidad en donde vivimos y a nivel personal. Chicos, ya estamos a punto de despedirnos. Conclusión del tema. Mi conclusión es que todos debemos apoyar, debemos de contribuir en equipo, no solo uno, sino todos, para poder mejorar el medio ambiente. Bien. Sí. Bueno, en mi opinión, ya que nosotros somos lo que conformamos el medio ambiente, tanto nosotros como los animales, lo que deberíamos de hacer es cuidarlo y no dañarlo como hasta el momento lo estamos haciendo. Bueno, en mi opinión, acciones pequeñas son muy grandes para el medio ambiente. Podemos empezar por nuestro hogar, informándole a nuestros padres cómo podemos cuidarlo y nosotros mismos hacerlo también. Pues yo pienso igual, que podemos realizar acciones para cuidar el medio ambiente. Ya, aparte de que lo estamos cuidando, nosotros tenemos un ambiente, bueno, podemos respirar bien y juntos lo podemos lograr. También de que debemos de apoyar al medio ambiente, y debemos quedarnos con una frase muy célebre que fue la de: si el mundo se acabara mañana, aún así plantaríamos un árbol. No nos esperemos a que llegue el mañana y se termine, sino que debemos de ahorita a ponernos a hacer acciones para que nuestro ambiente no se vaya terminando y el día de mañana nos estemos dando de topes con que ya no tenemos nada. Profesora. Bueno, mantener nuestras áreas de trabajo limpias, lo cercano a nosotros, cuidar nuestro entorno, predicar con el ejemplo, son cosas que podemos hacer para cuidar nuestro medio ambiente. Estar informados y conocer todas las medidas que se implementan a nuestro alrededor para apoyarlas también y trabajar juntos. Muy bien. Bueno, pues ya estamos despidiéndonos. Nos queda por ahí un minutito. Antes de eso, vamos nuevamente otro comentario. Adelante, Alma, por favor. Así es, la técnica 92, que está al pendiente de la transmisión, nos dice: qué bien que se genere conciencia del cuidado del medio ambiente. Saludos a los alumnos y alumnas de la Escuela Secundaria Técnica número 39, y qué tema tan actual y polémico. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues ya estamos despidiéndonos, no sin antes. Chicos, ¿quieren enviar saludos? Sí, empezamos con su compañero. Adelante. Yo quiero mandar saludos a mi papá Héctor Sánchez, a mi mamá Rosa Cruz, a mi tío Ismael y a mis amigos Jesús y Emiliano Navarro. Bueno, yo quiero enviar un saludo a mi papá Alfredo Sánchez, a mi mamá Nati Siriaco y a mi hermana Ani Sánchez. Y también a mis amigos de la Técnica 39. Bueno, yo quiero mandar saludos a mi mamá Sara Rosales, a mi papá Mario Munguía, a mi hermana Jessica Munguía y a mi amiga Natalia Hernández. Yo quiero mandar saludos a mi mamá Erika Ortiz, a mi papá Simón Hernández, a mi hermano David Hernández y a todos mis amigos de la Técnica 39. Yo les quiero enviar un saludo a todos mis directivos y a todas las personas que nos están viendo, y en especialmente a mis amigos, ya que gracias a ellos pues estamos aquí. Bueno, yo mando un saludo a toda la comunidad educativa de la Secundaria Técnica 39, y pues desde aquí también la invitación para que todos ayudemos.
Bueno, pues esta mañana nos acompañaron los alumnos y la profesora de la Escuela Secundaria Técnica 39. Ellos vinieron a platicarnos un poco acerca del Día Mundial de la Educación Ambiental, que es hoy. Muchas gracias, ya estamos despidiéndonos. No sin antes, quiero hacer un agradecimiento muy especial a la directora María Isabel Ortiz, directora de la Escuela Secundaria Técnica número 39, por las facilidades que les otorgaron, chicos, profesora, para que ustedes estuvieran esta mañana con nosotros. Y también al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Educación Secundaria Técnica en el Distrito Federal, por las facilidades otorgadas para la realización de este y todos los programas, tanto en radio como en televisión. A mis compañeras Alma, Claudia Galindo, Estrella Sánchez, muchas gracias por habernos asistido esta mañana en la producción. Mi nombre es Ricardo Martínez. No se despeguen, continuamos con más programación. Que tengan un excelente día. Dios. La música transforma historias en canciones con las que nos identificamos. Leer te hace vivirlas. Te inspiran. Lo que importa está en tu cabeza. Lee 20 minutos al día. Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas.